vamos a poder disfrutar en un día de celebración que estamos haciéndolo aquí en el municipio de Alavia, con los vecinos de Alavia y también con mucha gente que va a venir de fuera a conocer vuestro pueblo, a compartir con vosotros este día de fiesta, a intentar para aprender muchas cosas de vosotros y a conocer las calles de vuestro pueblo y la gastronomía de vuestro pueblo. Por eso yo quiero agradecer al Ayuntamiento de Alavia, a su alcalde, por las facilidades que nos ha dado para que este día, el primer día de estas jornadas gastronómicas tradicionales que se celebran en la provincia de Almería, sea el municipio de Alavia. Nos ha dado muchas facilidades para que aquí podamos hacerlo. Agradecer la gran labor de la Diputación de Almería y por agradecer personalmente al presidente Javier por acoger y que Alavia sea la sede, ¿no?, de esta primera feria de comida tradicional. Hoy también es un día también de celebración porque celebramos el Día de Andalucía, ¿no? Y ya se aprovecha también para celebrar el Día de Andalucía. Y déjame decirte, Javier, que no hay nada mejor de ser andaluz de lo que hace al frente de la Diputación de Almería, que es ayudar y dar oportunidades a todos los municipios, como este que es pequeño y este con más hincapié por las dificultades que bien conoce y que bien nos está echando una mano en sacar Alavia. Pero fíjate también, ¿no?, que esto es el pueblo de Alavia, gente comprometida que llama y acude.